En esta mañana el mensaje, el título del mensaje es Satanás y sus milagros. Y hoy día, pues debido a las circunstancias que rodean a la humanidad va a querer buscar solución a sus problemas. Y tal parece que el hombre es incapaz de ofrecer soluciones a los problemas que tienen. Ni las Naciones Unidas, ni los presidentes, y nadie puede realmente ofrecer soluciones para este mundo. Como consecuencia, las personas van a querer buscar a un Dios que pueda solucionar sus problemas. Pero este Dios que ellos van a buscar tal vez no sea el Dios verdadero. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las personas quieren continuar el progreso de la vida sin abandonar el pecado. Sin abandonar el pecado. Y buscan soluciones a sus problemas sin tener que realmente reconciliarse con el Dios que ha indicado y que nos ha dado leyes a seguir. Y cuando se violan estas leyes y no se quieren vivir de acuerdo a los principios celestiales, pues buscan otro Dios que sea permisivo y que les permita continuar su vida de pecado, pero a la misma vez que le evite problemas en la vida. Y vemos esto a través de la historia de la Biblia. Por ejemplo, me acuerdo cuando el pueblo de Israel tenía que ir a la batalla contra los enemigos de ese pueblo. Y en muchas ocasiones tenían victoria, pero en otras ocasiones fracasaban. Y una vez que fracasaron, me acuerdo en la historia que dice la Biblia que ellos buscaron el arca. Como si el arca le va a ofrecer el triunfo sobre la guerra. Y cogieron el arca que se encontraba en el santuario y dijeron, con este arca vamos a ganar la guerra. Sin embargo, sabemos que aún con el arca y con esa alegría que tenían, porque tenían el arca y pensaban que con el arca la guerra la iban a ganar, la perdieron. ¿Y por qué la perdieron? Si estaban, según ellos, llevando el arca de Jehová. Porque el arca de Jehová la llevaron como si fuera un amuleto para dar buena suerte. Pero estaban en pecado. Sus vidas estaban llenas de pecado. Así que Dios, a pesar de que usaron el arca, Dios no pudo defenderlos. Porque sus vidas estaban en pecado. Y Dios defiende la santidad. Pero Él no defiende la deshonestidad. Él no defiende el pecado. Y eso es triste, ver cómo personas se apoyan en esas falsas amuletos para que le ayuden en sus vidas. Y son amuletos que tal vez tengan un significado religioso. O como ellos pensaban, bueno, el arca es de Jehová. Pero fueron engañados. Porque muchas personas piensan, yo voy a llevar el arca de Jehová y Él me va a defender. Y sé que en el futuro se va a buscar un arca para evitar lo que ha de acontecer en esta tierra. Vendrán calamidades cual nunca antes en la historia de este planeta Tierra. Y el mundo va a querer buscar el arca que puede evitar estas calamidades. ¿Y cuál es esa? Un reposo semanal, el domingo. Y cuando pongan leyes dominicales, ellos dirán, aquí está la solución. Con las leyes dominicales vamos a evitar que el enemigo gane y nos destruya. Pero no es lo que tienen que pensar, no es en la ley dominical, no es en ese reposo. Tienen que pensar en sus vidas de pecado que impiden las bendiciones de Dios. Y en esta mañana vamos a ver cómo Satanás va a usar también milagros para que las personas puedan decir, este ser es quien me está ayudando
Este es el Dios verdadero, porque ha realizado milagros. Pero ese ser que realiza milagros no le ha pedido a ellos que abandonen el pecado, sino que realiza milagros sin condiciones. Pero la Biblia habla claramente que para cada bendición hay una condición. Hay condiciones. Para usted estar saludable hay condiciones también. Las condiciones son necesarias cumplirlas para que las bendiciones de Dios puedan derramarse, porque Dios no puede defender el pecado. Él defiende la santidad. Él defiende la santidad. Y muchas personas pueden decir, bueno, si el Señor hace un milagro, yo voy a dejar de robar. Un ejemplo. Si el Señor hace un milagro, yo voy a dejar de robar. Pero podemos dejar de robar sin tener que ver un milagro, porque robar es malo. Tenemos que aprender que lo malo es malo, que no hay que pedir milagros para abandonar lo malo. No hay que pedir milagros para dejar de robar, para dejar de mentir, para dejar de comer adulterio. No, no hay que pedir milagros. Por lógica se sabe que eso es malo. Pero muchas personas dicen, dejo lo malo si veo un milagro. Y Dios quiere que usted deje lo malo, no porque haya visto un milagro, sino porque sabe que lo malo es malo. Porque lo malo es malo. Fíjense ahora, vamos a ver en Mateo 27:42. Y aquí están todos alrededor de Cristo que está siendo crucificado. Y lo están viendo, él sufriendo grandemente. Y fíjense lo que dice una gran cantidad de los que estaban allí. Salvó a otros, dice Mateo 27:42. Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Ese rey de Israel, pues que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Pues que Dios lo salve ahora. Y si de veras lo quiere, no nos ha dicho que es el Hijo de Dios. Fíjense cómo este pueblo pidió una liberación maravillosa de parte de Cristo. Porque si él estaba con Dios, ¿por qué está sufriendo? Y pidió milagros. Y que Cristo haga un milagro, entonces voy a creer en él. Pero Cristo lo que enseñó fue a las personas a ser humildes, a ser honestas, bondadosas, fieles. Esas son las enseñanzas de Cristo. ¿Y tenemos que ver que Cristo haga un milagro para seguir sus enseñanzas? No. Tenemos que seguir sus enseñanzas, no porque haga un milagro, porque sus enseñanzas son buenas para nosotros, para nuestro ser, para nuestro beneficio espiritual, para nuestro beneficio emocional, físico, mental. Pero este pueblo pidió milagros, sin saber cuál es la esencia verdadera del Evangelio. Y la esencia verdadera del Evangelio es la transformación del hombre. La transformación del hombre. Y fíjense lo que dice Cristo en Mateo 16, versículo 4. Una generación perversa y adúltera busca señal. Y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Esta generación pedía señal y Cristo dijo, no, la única señal es la de Jonás. Jonás estuvo dentro de, bueno, estaba como muerto, yo diría estaría muerto dentro de esa ballena. Y resucitó. Y Cristo iba a estar muerto y resucitó. Esa es la señal. Cristo decía, yo voy a resucitar. Esa es la señal que te voy a dar. Voy a resucitar. No te voy a dar una señal de hacer un milagro para salir de esta cruz. No, voy a resucitar. Así como, en cierto modo, resucitó también Jonás, después de haber sido tragado por una ballena. Así que, esta generación, dice Cristo, buena, no dice, esta generación perversa y adúltera busca señal. Y vemos esto hoy día. Muchos buscan señales.
Y son personas perversas y adúlteras que buscan señales, pensando que si hay señal, entonces sí están dispuestos a seguir a un Dios. Ahora, fíjense lo que dice aquí, en Mateo 23, 39. Uno de los criminales que estaban colgados lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo, sálvanos también a nosotros. Su fe o su creencia en Cristo estaba basado en un milagro. Si tú eres el Mesías, haz un milagro y voy a creer en ti. ¿Cuántas personas no creen en Dios hoy día? No creen en Cristo hoy día. Por lo mismo, dicen lo mismo. Si Cristo fue el Mesías, si Cristo fue el Hijo de Dios, ¿por qué no hace tal cosa? ¿Por qué no suceden milagros hoy día? Si es el Hijo de Dios. Y muchos dejan de creer en Dios. Dejan de creer en Dios. Y este criminal, aún cerca de la muerte, no sintió ningún tipo de arrepentimiento. Y es triste, porque cuando usted está a bordo de la muerte, es cuando debería acercarse más a Dios. Pero este no lo hizo. Y así muchos no lo hacen. No lo hacen. Porque desean ver milagros. Vamos a leer Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Nuevamente, ¿quién sugiere este tipo de preguntas? ¿Quién sugiere este tipo de preguntas? Satanás, si eres el Mesías, si eres el Mesías, si eres el Hijo de Dios. Y vuelve Satanás, le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo vivió de la palabra que sale de la boca de Dios. Él vivió. Vivió esa palabra. Él vivió las enseñanzas que esta palabra presenta. Esta palabra presenta enseñanzas de misericordia, de bondad, enseñanzas de humildad. Y esa fue su vida. Esa fue su vida. Y nosotros debemos vivir esa vida. Vivir esa vida. Y no pedir tantos milagros. Para ser humilde, no tengo que ver milagros. Para ser honesto, yo no tengo que ver milagros. La honestidad en sí es buena. La humildad en sí es buena. ¿Para qué necesito milagro para ser humilde? Puedo ser humilde sin ver milagros. Y Cristo fue bueno. Sin tener que realizar milagros para que crean en Él. Y sin embargo, Él hizo muchos y aún así tampoco creyeron, como evidencia que los milagros muchas veces no transforman a las personas. Los milagros pueden llamar la atención y quizás algunos, muy pocos, pues sean transformados por el milagro que vieron. Pero la mayoría no lo son. Por eso Cristo dijo, esta generación pide señal. Y Cristo dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de los milagros que salen de Dios, sino de la palabra que sale de Dios. Vamos a vivir de acuerdo a la palabra que sale de Dios, no a los milagros que salen de Dios. Vamos a leer esto. Entonces aquí dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad. El diablo persiste, y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, nuevamente, échate abajo, porque escrito está. Ahora comenzó Satanás a usar, ¿qué? La palabra. Como Jesús le dijo, yo vivo de la palabra. Pues si tú vives de la palabra, te voy a dar un versículo de la palabra. Fíjense qué astuto es Satanás. Él tuerce las escrituras. Él no elimina las escrituras, sino que las tuerce. Porque él sabe que si la elimina, pierde. Entonces se transforma como ángel de luz.
y él profesa ser cristiano. Este es lo que va a hacer Satanás en los últimos días, profesar ser cristiano. Y muchos brujos hoy día han profesado ser cristianos. Muchos videntes hoy día profesan ser cristianos para poder engañar con más facilidad. Y dice aquí, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabía o conocía bien las Escrituras Cristo? Sí. Porque cuando uno no conoce bien las Escrituras, puede ser engañado por un texto bíblico. Pero cuando usted tiene todo el contexto bíblico en su mente, difícil ser engañado porque usted conoce las Escrituras y no va a poder ser engañado fácilmente. Por eso recomiendo que estudien las Escrituras para que cuando venga Satanás a usarla, usted le pueda decir, escrito está también. Y así puede refutar la interpretación falsa de los textos bíblicos que presentará el enemigo. Para yo reconocer que el sábado es el día del Señor, el séptimo día, ¿necesito un milagro? No necesito un milagro. Tan solo necesito leer Génesis. En el comienzo Dios creó, en 6 días creó todo y reposó y santificó el séptimo. No necesito un milagro para creer en el sábado. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, se menciona el sábado en los 10 mandamientos. No necesito un milagro. Ahí dice los 10 mandamientos, no matarás, no adulterarás. No necesito milagros para obedecer esas leyes de Dios, los 10 mandamientos. No necesito milagros, porque esas leyes son para el beneficio de mi persona y de toda la humanidad. Ahora, Satanás sabe que las personas desean milagros. Pues Satanás dice, bueno, yo les voy a ofrecer milagros y así van a creer en mí y los puede engañar fácilmente. Vamos a leer del espíritu de la profecía que nos beneficia grandemente a todos nosotros porque nos da un conocimiento más pleno del plan satánico. Y para estos tiempos en que vivimos debemos saber cuál es el plan del enemigo para así no ser engañados. Dice aquí, la escena de la tentación de Cristo iba a ser una lección para todos sus seguidores. Cuando los enemigos de Cristo, por instigación de Satanás, les pidan que muestren algún milagro, ellos deben responder en forma tan mansa como lo hizo el Hijo de Dios ante Satanás. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque muchos nos dirán, si ustedes tienen la verdad del sábado, hagan milagro para yo creer en el sábado. Es que usted no tiene que recibir un milagro para creer en el sábado. Escrito está, el sábado es el día del Señor. No hay que realizar un milagro. La Biblia es clara en ese punto. Vamos a continuar leyendo del espíritu de la profecía, porque los ilumina el caminar por este sendero tan oscuro de este planeta Tierra hoy día. Y dice aquí, si los tales no se convencen por el testimonio inspirado, ¿cuál es el testimonio inspirado? La Biblia. Si los tales no se convencen por el espíritu inspirado, una manifestación del poder de Dios no les sería, ¿qué? Benéfica. Las maravillosas obras de Dios no se manifiestan para gratificar la curiosidad de nadie. Cristo, el Hijo de Dios, se negó a dar a Satanás prueba alguna de su poder. Él no hizo ningún esfuerzo para quitar los sí de Satanás haciendo un milagro. Hoy día, esta humanidad va a pedir milagros, porque se van a ver envueltos en problemas serios de enfermedad, terremotos, guerras, y van a querer un milagro.
que solucione todos estos problemas. Y van a sacar el arca del domingo. Y con gran júbilo sacan el arca del domingo. Por fin tenemos el domingo. Ahora vamos a vencer. Pero si están en pecado, están en pecado. No han dejado las fiestas de lascivia. No han dejado el homosexualismo. No han dejado el orgullo. No han dejado nada. Y ahora van a presentar el domingo como la solución. Va a recibir un gran chasco. ¿Por qué? Las calamidades continuarán. El enemigo va a ganar la batalla. Que ellos quieren vencer al enemigo con el domingo. No van a vencer al enemigo con el domingo porque sus vidas están en pecado. Y además de eso, el domingo no es el día. Le están presentando el domingo para solucionar sus problemas y le están presentando día falso. Le están diciendo a Dios, te voy a presentar el domingo. Y Dios dice, pero si ese no es el día. Aún así, primero, no abandonan el pecado. Y detrás de que no abandonan su vida de pecado, presentan el día que no es. Presentan el día que no es. Es que son rebeldes hasta lo último. Pero va a haber una luz que los va a alumbrar. Y esta luz la tiene el pueblo adventista del séptimo día. Tenemos el espíritu de la profecía, que ha predicho todo lo que el hombre va a hacer, y todo lo que la apostasía va a hacer, y todo lo que el hombre de pecado va a realizar para los últimos días. Dice aquí, a los discípulos de Cristo se los colocará en situaciones similares. Los incrédulos requerirán de ellos que hagan algún milagro si creen que el poder especial de Dios está en la iglesia y que son el pueblo escogido de Dios. Y nosotros vamos a predicar que el sábado es el día del Señor, pero lo vamos a predicar sin realizar milagros. ¿Cómo? Escrito está. No hay que realizar milagros para saber que el sábado es el día del Señor. No hay que realizar milagros. Lo que hay que hacer es estudiar la Biblia. Sencillo. Y dice aquí, los incrédulos afligidos con enfermedades los instarán a que hagan un milagro en ellos si Dios los acompaña. Dios lo que quiere es la transformación del carácter. Que las personas sean buenas. Que las personas sean fieles a Dios y a los hombres, que sean misericordiosos, bondadosos, que no se pongan a robar ni a matar, que sean fieles, que no comience a desarrollar en ellos un carácter diabólico, sino que no cometan adulterio y que no adulteren su propio cuerpo con tatuajes, ni que adulteren la familia con matrimonios entre hombres con hombres. Es un adulterio de la familia. Eso es hacer sufrir a un niño que tenga que ser criado por dos hombres. Imagínense. Y después presenta el domingo para la solución de las calamidades. Pero no quieren abandonar ese pecado. Los seguidores de Cristo imitarán el ejemplo de su maestro, Jesús. Jesús, con su poder divino, no hizo obras poderosas para diversión de Satanás, ni tampoco las pueden hacer los siervos de Cristo. Ellos deben remitir al incrédulo el testimonio escrito e inspirado para hallar allí evidencia de que son el pueblo leal de Dios y los herederos de la salvación. ¿Dónde debemos dirigir a los hermanos inquietos? A la Biblia. Aún escrito está. No dirigirlos a milagros. Porque los milagros no son evidencia de que se tiene la verdad. Satanás hace milagros. Satanás hizo milagros. Satanás en Egipto hizo milagros. ¿Tenía la verdad? No tenía la verdad. Tenía la mentira.
pero hizo milagros frente a Moisés. Él hace milagros también. Pero los milagros que él realiza es para defender la mentira. Y Dios defiende la verdad con su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es la verdad. Dice aquí en Apocalipsis, fíjense. Ejerce en Apocalipsis 13, del 12 al 15. Y aquí estamos en un conflicto que se está desarrollando hoy día aún más y más claro, ¿no? Dice, ejerce toda la autoridad la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, esta primera bestia, sabemos si estudiamos bien la Biblia, que fue la apostasía de la iglesia cristiana que se tornó en la iglesia católica. Y de ahí surgió el poder papal. Y el poder papal comenzó durante la historia de la Edad Media, comenzó a perseguir a los verdaderamente fieles en la palabra de Dios. Y la Inquisición se realizó en el mundo entero. Pero hubo un pueblo que escapó y vino aquí a las Américas y estableció una nación sin rey ni papas. Y ese papa recibió una herida mortal y fue bajo el Napoleón, el general Berthier de Napoleón, y hirió al papa de una manera mortal. Pero ha sido sanada esa herida. Y vemos cómo todas las naciones ahora le rinden pleitesía al papado. Este es el versículo que se refiere a esto, lo que está aconteciendo hoy día. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eventualmente, esto no se ha realizado, pero eventualmente se va a realizar. Y esta institución va a hacer milagros como evidencia de que tienen que la verdad. Esta institución va a hacer grandes milagros porque ellos dicen que ellos tienen la solución del mundo para este mundo. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Engaña a los habitantes de la tierra en Apocalipsis 13, versículo del 12 al 13, al 15. Versículo 14 dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Y esta herida de espada fue la que le dieron al papado. Pero ahora surgió otra vez esa fuerza del papado. Todas las naciones se reúnen y todas las naciones le rinden pleitesía al papado porque él tiene un gran poder económico. Y ahora está aconteciendo que él tiene un plan para resolver la pobreza de este mundo y tiene un plan económico para el beneficio de toda la humanidad. Y él desea que todos los reyes le puedan rendir pleitesía y que le den ese poder porque necesitamos un hombre. Y dice el mundo que sea un hombre honesto, porque ven que todos los políticos son deshonestos. Y Satanás ha hecho que todos los políticos sean todos deshonestos para entonces disfrazar a este de un hombre bueno, para que todo el mundo diga, toma la batuta tú, la batuta para el Papa. ¡Ay, qué peligro! Entonces, cuando él tome la batuta, va a resurgir la persecución nuevamente, y especialmente hacia el pueblo de Dios, porque el Papa quiere imponer la ley dominical. Y va a haber un gran júbilo cuando se ponga, la ley dominical. Pero las calamidades continuarán. ¿Por qué? Porque es que la ley dominical no va a parar calamidades. Las calamidades podrían ser detenidas por Dios si hay un verdadero arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, Dios no puede defender la maldad, él defiende el bien. Y como yo digo muchas veces, si yo robo un banco, y luego le pido a Dios, Dios mío, el carro no me prende, tengo que huir, me van a perseguir, me van a matar.
Dios no puede contestar esa oración. Sería cómplice. Y hoy día lo mismo sucede. Aunque pongan la ley dominical, lo que hay que eliminar son las leyes injustas que están legislando. Leyes que han eliminado lo que es bueno. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esas leyes de hoy día son las que hay que eliminar para que Dios pueda intervenir y pueda detener las manos del destructor que es Satanás. Satanás es quien va a enviar estas calamidades. Y Dios no podrá hacer nada para detener la mano de Satanás. No podrá hacer nada porque Satanás no puede defender estas leyes que han invalidado las leyes de Dios. Porque sería una contradicción. Y hoy día lo que hay que invalidar son leyes injustas de hoy día. Esas leyes injustas. Dice aquí, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Los malvados piden señales, Satanás les dará señales. Y así se aferrarán más a la mentira. Cuando vean milagros, adorarán a Satanás pensando que es Dios, que es a Dios a quien adoran. Pero no adoran a Dios, porque el Dios verdadero, tiene sus leyes. Y el Dios verdadero no permite los adulterios, no permite las guerras, no permite el orgullo, la vanidad, el amor al dinero. No permite tampoco los matrimonios entre hombres y hombres y mujeres con mujeres. Nada de eso lo permite Dios. Y hoy día hay leyes que favorecen barbaridades. Hoy día hay leyes que hasta están deseando que el hombre se pueda casar con un animal. ¿Cómo es posible que Dios pueda detener la mano de Satanás para que no destruya a estas aberraciones existente hoy día? Ustedes saben el daño que le causa. Miren, el daño que causa que dos hombres adopten a una niña. Esa niña va a estar viendo a esos dos hombres yendo a la cama. ¿Qué daño? Es un gran daño que le va a causar a esa niña. Pero ¿qué dice la ley? Los beneficia. Esa ley tiene que ser abolida para que se detengan estas manifestaciones satánicas para destruir este planeta. Y vendrán muchas enfermedades. ¿Y cómo se pueden detener esas enfermedades? Un arrepentimiento. Y que el pueblo vuelva y que las naciones vuelvan a legislar las leyes, que a lo malo le llamen malo y a lo bueno, bueno. Pero hoy día es todo lo contrario. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Mientras tenga ese tipo de leyes, Dios no va a poder intervenir. Dice aquí, la imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular. Las mismas iglesias estarían elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Esto no se ha cumplido, pero lo digo ahora para cuando suceda, creáis. Porque esto va a suceder. Y va a quedar grabado que se ha dicho antes de que sucediera, como evidencia de que tenemos la verdad. Porque los profetas, ¿cómo se sabe si un profeta es verdadero? Porque se cumple lo que ha profetizado. Y esto se va a cumplir, porque ya sabemos que tenemos un profeta verdadero. ¿Por qué? Porque ha seguido las enseñanzas de la Biblia, porque no ha abolido el sábado, porque ha exaltado la ley de Dios. Y sabemos que los muertos nada saben, que es bíblico, ¿no? Los muertos nada saben. Hoy día se promete que cuando usted muere, que no existe la muerte,
que simplemente usted pasa a otra esfera. Y eso todos los brujos y todos los videntes están diciendo, ¿por qué la gente le tiene miedo a la muerte si la muerte no existe? Eso es lo que se está predicando hoy día. La muerte no existe. Bueno, entonces Dios es un mentiroso, porque Dios le dijo a Eva, si comes ese árbol, ¿qué? Morirás. Y Satanás le dijo, él es un mentiroso, no morirás. Y estos videntes y estos brujos hoy día, les digo brujos, porque, pero ellos no se llaman brujos, ellos se llaman videntes, ¿no? Ellos están diciendo que no hay muerte. La Biblia claramente dice que hay muerte. Y ese es el problema del hombre, que muere. Y tenemos que solucionar el problema. Y el problema lo solucionó Cristo, que es vida en sí. Y Él es quien va a resucitar a todos los que han muerto durante la historia de este planeta Tierra. Él va a resucitar a todos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que resucitarlos? A ver, ¿por qué? Porque está muerto. Cuando un muerto está muerto, hay que resucitarlo. Si no, no hay necesidad de resurrección, si es que está vivo en otra esfera. Pero es ya esto otro estudio que tendríamos que analizarlo en otro día. Pero los muertos nada saben. Fíjense aquí. Se repetirá la historia. Será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. El decreto que ordene el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué será promulgado en todo el mundo? Es fácil, porque si esta epidemia ha sido mundial, pues la solución para la epidemia mundial tiene que ser una ley dominical mundial que cubra a todas las naciones, como esta epidemia ha tenido a todas las naciones envueltas. Ahora bien, leamos esto. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos. Hace poco escuché a una vidente que ella dice que lo que sucede aquí en la tierra es que hay ángeles buenos y hay ángeles malos. Y que ella está comunicándose con los buenos. Y los buenos le dicen que no hay muerte. Los buenos le han dicho a ella, no hay muerte. Somos inmortales. Somos como dioses. Bueno, eso es lo que le dice ella a los ángeles que ella considera buenos. Lo que pasa es que a los buenos le llaman ¿qué? Malo. Y a lo malo, bueno, quiere decir que estos ángeles malos que son satánicos, estos videntes le llaman que son los ángeles ¿qué? Buenos. Y a los que son buenos le llaman que son los ángeles ¿qué? Malos. Óigame, han sido engañados grandemente. Y por eso muchos hoy día también, muchos hoy día, están rindiéndole culto a Lucifer. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que Lucifer fue el bueno en el cielo. Que en la rebelión en el cielo, quien fue bueno fue Lucifer. Quien fue injusto fue Dios. Y ellos están tan convencidos de eso que están adorando a Lucifer como si estuviera adorando al que realmente es bueno. Y así están muchas entidades religiosas adorando a Lucifer, pero no lo dicen porque la gente le coge miedo, pero dentro de sí ellos dicen, estamos adorando al verdadero, al que es bueno en realidad. Y por eso es que están sucediendo muchas cosas extrañas en este planeta Tierra. Dice aquí, voy a leer nuevamente. Los malos declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Va a haber un movimiento grande, hermanos. Y va a haber un gran júbilo. Sacaron el arca del domingo y van ahí, como el pueblo de Israel, con el arca. Ahora vamos a triunfar contra los enemigos. Y oígame, no triunfaron. No triunfaron aún con el arca. Y aún con el domingo no van a triunfar.
Porque aquí no usemos un día del Señor como amuleto. Lo que hay que hacer es cambiar tu carácter y dejar de pecar y arrepentirte. Ahora, los milagros de Satanás serán tan semejantes a los milagros de Dios que tendremos que preguntarnos, ¿no?, cómo distinguir entre lo verdadero y lo falso. Vamos a leer aquí. Si aquellos mediante los cuales se realizaban los sanamientos tienen la disposición, por causa de estas manifestaciones, de excusar su descuido a la ley de Dios y continuar en desobediencia, aunque tengan poder en cierto grado, no es señal concluyente de que ellos tienen el gran poder de Dios. Al contrario, es el poder milagroso del engañador. ¿Está claro? El espíritu de la profecía nos ilumina nuestra mente de tal manera que se va a hacer difícil que a este pueblo que siga las enseñanzas del espíritu de profecía sea engañado. Para eso Dios envió esta luz, para el beneficio de la última generación, que tendría que confrontarse contra los engaños satánicos. Y aquí lo dice claramente: si aquellos mediante los cuales se realizan los sanamientos tienen la disposición, por causa de estas manifestaciones, de excusar su descuido a la ley de Dios y continuar en desobediencia, aunque tengan poder en cierto grado, no es señal concluyente de que ellos tienen el gran poder de Dios. Al contrario, es el poder milagroso del engañador. Por ejemplo, si yo veo a dos damas que se han casado, dos damas casadas, y realizan un milagro, yo diría, bueno, realizaron un milagro, pero es una aberración, su vida es una aberración completamente, su conducta no es la que el cielo pide, de hecho, la que el cielo condena. Y si realizaran milagros, ¿de dónde ustedes creen que provienen esos milagros? ¿De dónde? No es de Dios, porque está en contra de la palabra. Esos milagros vendrían de Satanás. Para que ellos se digan, como un milagro, quiere decir que mi conducta no es mala. ¿Cómo ellos van a decir que su conducta no es mala? ¿Por qué? Porque dice, hubo un milagro, quiere decir que mi conducta es buena. ¿Ah? Yo puedo seguir en esta conducta. ¿Por qué? Porque hubo un milagro. Pero ellos no saben que Satanás hace milagro para que continúen con una conducta en desobediencia a las leyes de Dios. Dice aquí, el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. En él, contra asimiento, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguir sin el auxilio de qué, de las escrituras de la Biblia. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Si una persona está en adulterio y realiza un milagro, no es de Dios. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración. ¿Quiénes son ellas? La Biblia. La Biblia. Porque Dios no hace milagro a una persona que esté cometiendo adulterio. Dios no va a hacer un milagro porque él diría, bueno, estoy cometiendo adulterio, pero el Señor me hizo un milagro. Quiere decir que no me porto tan mal. Esa conducta está buena. No está mal. No. El Señor no puede hacer un milagro de esa índole. El Señor no puede hacer milagro ni para defender una nación que legisla leyes en contra de las leyes de Dios. No puede hacer milagros. Y este mundo va a pedir milagros para solucionar aún el problema de coronavirus. Va a pedir milagros. Pero en desobediencia a la ley de Dios, ¿realizarán milagros? Si los hacen, no provienen de Dios. Provienen de Satanás. Hay una cita aquí importante. Miren, fácil. Esto es una cosa sencilla del espíritu de profecía. Una oración corta que todo lo que yo he dicho aquí se puede resumir. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. ¿Estamos de acuerdo?
¿O podrá ser que vamos a reemplazar la Biblia porque hubo manifestaciones milagrosas? No, no podemos hacer eso. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Cuando Dios dijo, este pueblo sale de Egipto, Egipto hizo milagros, pero no, no, el pueblo va a salir. Aunque usted haya hecho milagros, el pueblo va a salir, porque son milagros, no provienen de Dios, de Satanás. Y el faraón dice, no, esto, mis magos hicieron milagros, el pueblo se queda. No, no, el pueblo no se queda a pesar de los milagros que hicieron los brujos del faraón. El pueblo no se va a quedar. Y a pesar de todos los milagros que hagan aquí y allá durante los últimos eventos finales, el pueblo de Dios va para la Canaán celestial. El pueblo de Dios va para la Canaán celestial. No importa cuántos milagros hagan, el pueblo de Dios será liberado y Dios se los llevará para la Canaán celestial. Y estas manifestaciones milagrosas dirán que el sábado no es el día del Señor. Pero la Biblia dice que es el día del Señor. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A los milagros o a la palabra? Ya vemos cómo Cristo hizo. ¿Cristo le hizo caso a qué? A la palabra. Escrito está. Y no realizó ningún milagro para satisfacer a Satanás. Aquí el conflicto final va a ser entre el sábado y el domingo. Dice aquí, el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. La sustitución de las leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico, constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución sea universal, Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. El último drama de la historia humana será cuando se ponga una ley dominical. Entonces, como adventistas sabremos que ya el Señor vendrá por su pueblo. Ahora yo no le puedo decir el Señor viene. No, la ley dominical viene primero. Y cuando venga esa, entonces ya. Ese, como dice aquí, ese va a ser el último acto del drama. Cuando venga la ley dominical, hermanos, no busquen prosperidad aquí, ni hagan planes de para 20 años, 30 años, una jubilación. No, cuando venga la ley dominical no habrá jubilación para nadie. Bueno, una jubilación, sí, para el pueblo de Dios. Se va a jubilar y va a estar allí 1,000 años en el cielo. Por 1,000 años en el cielo. Dice aquí, el reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre las leyes de Dios. Cuando las potencias de esta tierra traten de obligar a los hombres a guardar el primer día de la semana, sabed que ha llegado el tiempo para que Dios, ¿qué? Actúe. Para que Dios actúe. Estamos llegando muy cerca a ese tiempo. Bueno, veremos a ver qué sucede en octubre, porque el Papa tiene un plan para el beneficio de la humanidad. Entre comillas, para el beneficio de la humanidad. Entre comillas. Entre comillas. Ahora, una pregunta. ¿Por qué Dios no actúa ahora? Una pregunta. ¿Por qué Dios no actúa ahora? Les voy a decir por qué. El Espíritu de Profecía contesta esa pregunta muy bien. Dice aquí, en Patriarcas y Profetas, página 22. Dios le permitió, y pongo entre comillas, a Satanás, ¿no? Demostrar la naturaleza de sus pretensiones para que se viera el resultado de los cambios que él proponía hacer en la ley divina. Su propia labor había de condenarle.
Dios quiere que Satanás desarrolle su plan, porque su propio plan lo va a condenar. Porque el mundo entero y el universo entero mirará los resultados de ese plan, mirará los frutos de ese plan y dirán: ese plan ha traído frutos desastrosos, de pena, de sufrimiento, de lágrimas, de dolor, de muerte. Dice aquí: se permitirá por un tiempo que los opresores triunfen sobre los que conocen los santos mandamientos de Dios. Hasta el final, Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. Ahora mismo, él dice que no es mentiroso, él dice que no es acusador y que no es un criminal. Bueno, y como él lo dice, pues hay que darle tiempo a ver si es cierto lo que él dice. Pero los frutos dirán la verdad. Los frutos dirán quién realmente es Satanás. Igual que los frutos dirán quién es realmente el papado. Porque ahora se pinta como ángel de luz. Como un hombre muy bueno, muy humilde. Pero veremos los frutos. Por los frutos vamos a conocerle. Y de hecho está predicho que cuando el pueblo impío que ha seguido sus enseñanzas se dé cuenta que han sido engañados por estos líderes religiosos, van ahí al Vaticano a destruirlo. Van ahí a destruir al Vaticano totalmente, porque ellos se perdieron y el Vaticano les hizo perder la vida eterna. ¿Estarán enojados o no estarán enojados? Seguro que sí. Van a estar enojados porque han perdido la vida eterna por seguir a un falsante que se viste de humildad. Pero los planes son para favorecer a Lucifer. Para favorecer a Lucifer. Esto es complicado. Esto es complicado. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Dice: hasta el final Dios le permitirá a Satanás que revele su carácter como mentiroso, acusador y homicida. De esta manera el triunfo final de su pueblo resulta más evidente, más glorioso, más pleno y completo. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres, realizará milagros, y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Asegura ser Cristo y viene pretendiendo que es el gran médico misionero. Causa la enfermedad y después dice: yo soy el médico. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que es Dios. Y aquí muchos harán grandes milagros, manifestaciones de grandes milagros. Pero el mayor milagro es que se legislen leyes que prohíban estas leyes que son aberraciones, que uno no entiende cómo es posible que estas leyes se puedan legislar. Yo no entiendo. No entiendo. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Ahora, ¿estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? ¿Estaremos listos para esto? Ahora, para el próximo sábado vamos a continuar. Y aquí dice una pregunta: ¿qué método usa Satanás para destruirnos? Y para el próximo sábado vamos a ver qué método usará Satanás y qué método no ha usado, usa y usará para destruir a la humanidad. Que Dios nos bendiga, hermanos. Y que Dios pueda ayudarnos y que nosotros podamos decir: Dios mío, ayúdame a ver con claridad qué ha de acontecer. ¿Por qué todo esto en este mundo? ¿Por qué la perversidad está aumentando? ¿Quién es el verdadero profeta? ¿Quién es el falso profeta? ¿Quiénes son brujos? ¿O quiénes son brujos que se visten de ángel, de luz?
¿Qué religión es la verdadera? ¿Qué religión es la falsa? Permíteme, Dios, saber la verdad. La verdad os hará libre. Y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Ahí está la verdad, en la palabra de Dios. Lea la palabra y conseguirás la verdad. Y la verdad os hará libre y evitará que te engañes. Que Dios nos bendiga.